Un fuerte aplauso. Una, ella, gran actriz. De verdad, ahorita está una película. Está una película en cartelera. Una película que esperemos que represente también el talento de mexicanos en los premios, en el premio Oscar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Claudia Talancón. Ana Claudia Talancón. Y también un fuerte aplauso a Poncho Herrera. Vengan para acá los dos. Bueno, quiero decirles que Televisa logró reunir con también un gran talento de productor, Miguel Ángel Fox. Logró reunir a ellos dos y a un vasto elenco también, pero ellos dos están en una serie impresionante que es Terminales. Ana Claudia, del cine, de estar haciendo cine, ¿te llamó mucho la atención hacer Terminales ahora? Me llamó mucho la atención porque creo que la gente va a poder aprender muchísimo de esta serie. Esta serie trata de obstáculos importantes con los cuales el público va a poder aprender de ellos, obstáculos a los que se presenta la gente real. Somos personajes reales, con problemas reales, multidimensionales, complejos, que se equivocan, que se contradicen. Y creo que es lo mejor que podemos presentar. Mi interés para hacer esta serie fue poder presentar al público algo diferente, algo bien hecho, una historia que realmente trate de personas reales. Gracias, Ana Claudia. Vale, bueno, la redundancia. Y bueno, Poncho, primero tan ocupado con RBD, con las giras, hiciste una película y luego ahora la serie. Estás, bueno, todavía no estás al aire. O sea, no te he visto yo en los capítulos. Bueno, mi participación en Terminales empieza este lunes. No se lo pueden perder este lunes. A las 10 de la noche por Canal 5. Y pues bueno, invitar a toda la gente a que vean este programa, porque la calidad cinematográfica, la calidad de dirección de escena es maravillosa. La dirección de actores, entonces, toda la producción. Este lunes a las 10 de la noche por Canal 5 va a presentarse el capítulo, uno de los capítulos que a mí más me gustan, que es en el que entra Poncho a la historia. Venga, ¿y por qué no vemos tantito? Vamos a ver este pequeño tráiler que nos hizo la producción de Miguel Ángel Fox. Vamos a verla. De aquí me van a enamorarte. ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy a bajar, párate! Oye, eso no es un misterio. ¿Quieres que te mate? ¡Eres un imbécil! ¡Leo! ¿Me vas bien, bebé? Bueno, aquí está. Lunes a las 10 de la noche. Y bueno, quiero decirte, Claudia, tú lo sabes, y querido Poncho, que este programa cumple sueños. Y hay dos chicas que cumplen un sueño. Terminales habla de eso, como bien lo decías, Ana Claudia. Bueno, pues habla de lograr también sueños, porque somos seres humanos. Valeria Facio y Alma Jiménez, por favor, que pasen. Son dos chicas que ustedes no conocen, pero que Ana Claudia, si nos puede hacer el favor de platicar un poco de ellas. Son dos chicas que, hasta donde yo tengo entendido, su sueño es conocernos. Aquí están, mira. Aquí están realizando uno de tantos sueños que les falta por cumplir. Ellos son fans de ambos. Yo te doy un beso, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Y bueno, la serie de Terminales habla de eso, de cómo poder superar estos obstáculos, Ana Claudia. Estos obstáculos que nos presenta la vida, a los cuales todo mundo se enfrenta día a día, y que no tienen que ser una enfermedad, que pueden ser hechos determinantes que nos marcan. Hasta donde yo tengo entendido, estas dos mujeres, niñas, muchachitas, están enfermas de cáncer, ¿es verdad? Yo quiero, me comprometo en este momento, a través de la serie Terminales, un proyecto en conjunto con Miguel Ángel Fox, con Poncho Herrera y su servidora Ana Claudia Talancón, a apoyar, esto es algo que apenas se nos ocurrió. Me dieron a mí las ganas
de que si a ustedes les estamos haciendo el sueño de cumplirnos, ¿por qué no regresarles algo y poder ayudarles en la forma en la que podamos a su tratamiento? Que espero que podamos hacer algo al respecto. ¡Qué bien! Regresar a este programa y seguir con lo que hemos podido lograr. Sea para donde sea que vaya, porque nadie tiene la vida lograda. Aunque te digan que estás enfermo, te puedes salvar. Aunque te digan que no tienes nada, te puedes morir. Nadie tiene el boleto de salida comprado. Y quiero, en nombre de la producción, en mi nombre, comprometerme a ayudarlas a ustedes con su tratamiento. Y espero que les sirva de algo. Claro, va a servir de mucho. Ana Claudia Talancón, la producción de Terminales, todos y cada uno de los que trabajan ahí, Poncho. También crear un compromiso para que este sea un parteaguas en el que se pueda trabajar en conjunto, que sí se hagan proyectos de televisión y en los cuales se pueda apoyar. Entonces creo que eso es importante y pues bueno, espero, yo estoy seguro que va a ser algo, va a ser un gran paso. La verdad, gracias Ana Claudia. Gracias, amor. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y hay que seguir nuestros sueños, hay que realizarlos. Y hay que materializarlos. Venga. No se pierdan Terminales. Gracias, Poncho. Gracias, viejo. Gracias. Que siga el éxito de la película. Venga. Gracias. Terminales en el Canal 5 a las 10 de la noche. Ahí lo tienen. Son series hechas en México. Igual, obviamente, con esta súper exitosa serie. Bueno, es que si ya me están diciendo que le corte. Pero no se pierdan, no se pierdan.